Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que pueden disfrutar aquí en el canal de Alsacia Hall. Mi nombre es el Pirata Har y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo. ¿Pero qué pasa? Todavía no me materializo. Solo se ve la boca del pirata. Vamos a hacer un esfuerzo para juntar ectoplasma y podernos manifestar. Es que hace tanto calor que nos estamos derritiendo. A ver, déjenme hacer un esfuerzo sobrenatural. ¡Me derrito! ¿Qué pasa? ¡Ah, por fin lo logré! ¡Ay, es que hace un calorero aquí en la Ciudad de México! Bueno, yo debería estar acostumbrado, ¿verdad? Porque ando navegando en el Caribe. Pero es que aquí en la Ciudad de México siempre es fresca. Y ya parece que estamos en el Caribe. Bueno, pues ya es viernes, amigos, es noche de navegar conmigo con el Pirata Hard. Así que hoy no llamen a Alsacia, porque hoy no está, ella está encerrada en el calabozo. Así que bueno, vamos a mandar saludos a todas las personas que se suman a esta transmisión en vivo. Muchas gracias y también un gran saludo a todas las personas que después vean la repetición en Muerto. Muchas gracias. Así que vamos a mandar unos saludos al chat. Y ya andan por aquí varias personas. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo. Saludos a nuestro amigo El Jera. Saludos, El Jera. Vamos a conocer la cosa mala. Y saludos al Sacia Han. Bueno, como le manda saludos, está bien. No me estás confundiendo. Entonces, os habéis salvado de unas cachetadas épicas. Saludos a Jesús Castro, ese gran señor de los siete mares, su majestad, Pirata Hard. Muchas gracias, Jesús Castro. Nuestro querido amigo Fernando Córdoba, un gran abrazo, camarada. A los que ven en color verdecito, así como a Fernando Córdoba o como a Idar Llano, es que ellos son miembros del canal, se han suscrito a las mensualidades para apoyar este canal con solo 30 pesitos mensuales. Ustedes también pueden unirse, amigos. Saludos, Idar Llano. ¿Quién más anda por acá? Hipólito Aventurero, que él también. ¡Ah, miren! Se me horadan las manos del calor. Él también siempre anda en el mar, Hipólito, por lo menos en la orilla del mar. Saludos a nuestra querida maestra músico Alita Aguilera. Saludos a la orden. Quiero que hoy toques tu dulce violín para mí cuando estemos balanceándonos en las olas allá en mi barco. Gracias, Alita, por acompañarnos. Zaira de la Rosa, chica, bienvenida a bordo. Pásele, pásele. Saludos a Tarcicio Agustín, muy bienvenido. Tarcicio, sí, lo dije bien. Muy bienvenido a bordo. ¿Qué quieres, nave fantasma o nave reparada? El Jera dice, por eso la saludé, porque no va a estar. Pues ya no hables más de ella, porque si no me voy a poner celoso. Porque hoy yo soy el amo del canal. ¡Ah, ya me estaba emocionando! Para dar golpes aquí a Salvador López, que dice... Hola, buenas noches a todos, Alsacia. Perdón, pirata, te salvaste. Saludos desde Ciudad de México, vacaciones en mi México lindo y querido. ¡Oh, andas de vacaciones! Pues, ¿dónde andas usualmente, Salvador López? Dinos, dinos. Saludos, abrazas, MTC, muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias. Bienvenido. Dice Alita, con mucho gusto, Pirata Hard, sus deseos son órdenes. ¡Ah, ya me vi con el arte de Alita acá, deleitándonos con su música! Muchas gracias, Alita. Por cierto, un día te voy a dedicar un cuento sobre un violinista.
Sí lo dijo. ¡Bien! Bueno, se hizo como el chistosito así de noche, Alsacia, perdón, pirata, se rectificó. Entonces, todavía no me pondré violento. Abraxas ya está aquí amarrando navajas. Dice, le toca tabla. Yo digo que no. ¿Ustedes qué dicen? Lo voy a poner por acá por separado, por si acaso. Polito dice, anda trabajando en un barrio destroyer, US, en Tulsa. ¿Qué es eso? ¿Por qué hablas en clave? Esas son claves nuevas para mí. Acuérdate, yo soy un navegante, pero del siglo XVII. Digo, desde el XVI. Fernando Córdoba, muchas gracias por mandarle saludos a mi mascota, el Caguamín, que ahorita anda bien borracho, ya se tomó demasiadas caguamas y no puede revivirse ahorita. Saludos, querida Michelada, salud con, pues con agua y con hielo. ¿Qué creen? Que me pasó algo bien raro. Se me había, ahorita que vi a Michelada. Ay, Tarcisio, ya valiste, pero ahorita déjenme les explico qué me pasó. ¿Alcanzan a ver esta cuarteadura en el vidrio? ¿Esta raya? Pues no la tenía hasta hace 2 minutos. Lo que pasa es que ya se me había terminado mi agüita. Y pues hace mucho calor. Entonces yo creo que se calentó demasiado el vidrio. Porque dije, bueno, le voy a echar hielitos para que aguante el programa. Entonces le puse como 5 hielos. Y en lo que estaba sacando el agua mineral para echarle, nada más oí un clic. Y yo, ¿qué fue eso? Y vi, y le había salido esto, ya está empezando a salirle agüita. O sea, del cambio de temperatura tan fuerte, que estaba caliente y luego le eché hielo. Y que se quiebra mi tarro favorito. ¡Qué desgracia, amigo! Imagínense el calor que hace. Horrible. Y Dariano dice, deberías modernizarte, pirata, y poner el halcón milenario. Pero, pues, ¿por qué? Si ellos no son piratas. Nada que ver. Aunque nos encante Star Wars. Tarcisio Agustín, Tarcisio Agustín, ¿qué crees? ¿Que vas a caer? ¿Vas a sufrir el castigo, la novatada que le hacemos cuando suben a bordo personas que se equivocan de nombre? Porque mira, Tarcisio Agustín, seas muy bienvenido, pero mira, aquí no dice Alsacia, aquí dice pirata. Yo soy el pirata Jaro y Alsacia no viene. Entonces, pues a todos los que se equivocan, les tenemos que poner una penalidad, querido Agustín, que consiste en que te tiramos por la borda del barco o te mandamos al palo más alto, que se llama carajo, la canastita esa del vigía que se menea horrible y todos se marean, se llama carajo. Te podemos mandar allá o bien te doy unas cachetadas porque mi pistola la dejé adentro del barco. Así que yo creo que unas cachetadas vas a sufrir la novatada y eso es para que nadie se atreva a llamarme Alsacia. Así que, ¿dónde está mi sonido? Digo, mi brazo, voy a preparar mi mano con el anillo ponchador. Así que pon tu mejilla, Tarcisio, ahí te va. ¡Toma! 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 Así ya no olvidarás nunca ese error, Tarcisio. Y pues yo le diré a Alsacia que hable de los colibríes. Pero ya te dije que Alsacia ya tiene videos sobre Huitzilopochtli y sobre el solsticio de invierno. Y ahí explico todo lo de los colibríes y los mexicas. ¿Tú qué no los has buscado, tío? Dime, ¿qué bolas? ¿Carnalizo o carnalito Hart? Saludos. MTC's Motorcycle. Ah, ok, gracias por decirnos, porque yo no sabía. Sí, carnalito. A ver. Hipólito, es un barco destroyer. ¡Órale! Ay, miren, estoy sudando, qué calor. Ay, andas en un destroyer. Ay, préstamelo. ¿Crees que me dejen manejarlo algún día?
Saludos, Juan Navarro. Dice, saludos, Pirata Hart. Se me ponchó un remo antes de llegar. O sea, se te ponchó una llanta del carro. ¿Cómo? No, lo que pasaba cuando vas acá en tu lancha y pues luego lo que pasa es que se te cae el remo y se te va. Entonces te tienes que aventar al agua por él. Eso sí puede pasar. Se tómate una grande, a mí mezcal. Pues ahorita pura agua y a ver, ya está escurriendo el agua por la cuarteadura. Mi tarro favorito. No puede ser. Se mejoran las chelas. No, porque me empanzonan mucho. Aira de la Rosa, así me hace el corazón cuando te veo, Pirata Click. Oh, querida. Preciosa. ¡Oh, vive! ¡Nos ha mandado una super etiqueta! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Una perita volando a un chayotito volador. Muchas gracias, vive. Ya me vas a poner a bailar tan temprano y con el este calor deja como agua para hidratarme. Así que, ¡Vivek! Preste usted su mano, aunque la tenga como cadavérica. Así que vamos a bailar. Siempre me cortan la inspiración, pero muchas gracias, amigo. ¡Vive de todo corazón! ¡Doble hearty light! ¡Qué chido! Ya sacamos para los tacos, vive. Oigan, los dientes hasta se ven fantasmas. Bueno, es que un pirata no se lava los dientes. Muchas gracias, vive. Dios te lo multiplique. Muchas gracias. Ándele, Tarticio Agustín ha muerto. A ver, déjenme quitarme un poco de brillo, porque con esto de la sudada, pues, está cañón. A ver si ahí ya. Ya. Falta Rochelle. ¡Oh, muchas gracias! Sí, es que justamente este tarro me vino en una promoción. Oigan, a ver si no se me desfonda. Porque hace rato la raya solo era de aquí para acá, pero ahorita ya está hasta acá. Ya no lo voy a levantar, me acuerdo más de tu voz desde aquí. Ahora que se dice habla, no, pues ya le dijo cachetadas. Saludos a Pertons, no me vayas a decir al radio, sufrirás la novatada. Jesús Castro dice, es que tu voz es de tenor y tenebrosa, mira lo que acabas de hacer. Rompiste el tarro, ¿se habrá sido por eso? ¡No creo! ¡Bolillos! ¡Yo quiero un bolillo! Tarticio dice, llévame con los tiburones y nos aventamos los dos. No, el capitán nunca se avienta. El capitán debe permanecer siempre en su barco. Es el grapo ya unas nalgadas, ya que... ¡ah! Bueno, no, pues ya le dimos unas cachetadas. Hay que se las acomoden donde gusten. ¡Margarita Tames! ¡Ahora sí llegaste a tiempo! Hasta Oakland, California. Margarita Tames. Y en la plaza dice, vive. Jesús Castro es el en Colmar. Hay unos canales muy bonitos. Deberías llevar tu carabela y atravesarlos estos canales temibles de Pirata Heart. ¿El Colegio del Mar? ¿Es ese? ¡Alicialita! Michelada Caine Domex ya están surtiendo de chupe, porque el domingo, sí, creo que desde mañana ahí, ¿cómo se dice? Ley seca. ¡Qué horror! ¡Qué bueno que no vivimos por allá! Pero Wiki Evia, ¡cómprate tus chelas, amiga! Mi rubia superior me estaba esperando con ansias para pasar mis manos por tu sedosa cabellera rubia. Gracias, bienvenida. A ver. Mucha chévez, sí. Sí puede romperse, pero sí ya se rompió. Ya que me había durado. Mira otra vez, Tarticio se vuelve a equivocar y dice Alsacia, no conozco a piratas mujeres. Solo al Garfio, ¿qué piratas son mujeres, sabes tú? Pues sí hubo algunas mujeres piratas, pero ahorita no me acuerdo su nombre, pero he visto artículos sobre dos o tres, algo así.
Pero Tarcisio, que no soy Belsarnia. Mira, aquí dice pirata, pirata. Así que hoy te va a tocar doble. A ver. Toma, y aparte te van a tocar disparos, aunque no tengo aquí mi pistola. Doble muerte. Se pasa, mira, que no es que soy el hermoso pirata Hard. Ay, qué barbaridad. Besos, besos. Bueno, dice Margarita, cuidado que va a sacar su pistola. Es que ahora uso la pistola fantasma. Bueno, ya. Vamos a iniciar con esta historia, queridos amigos. Ah, Wiki, qué bueno que ya tengas tu reserva de chelas para celebrar el triunfo de Delfina sobre la inmoral. Bien hecho. Saludos a Tavo y a El Angere. Oh, perdón, las copias piratitas cuentan. ¿Copias de qué? Bueno, vamos a empezar con nuestra historia. Mira, es que te digo que lo dejé allá en el barco. Ahorita no me puedo ir hasta allá. Tendría que irme nadando. Pues no puedo. Solo tengo el sonido. Qué barbaridad. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con esta historia llena de misterio, xenomorfos y terror. Ah, y ahí pusieron el dato de quiénes son las piratas más famosas del Caribe para este Tarcisio. Así que ahí va. Tradiciones y leyendas de la colonia que hoy presenta La Cosa Mala. Y aquí vamos a bajar un poco rápido la imagen porque aquí vemos una bestia que parece humano devorando un miembro de una persona. ¡Es un pedazo del cuerpo de un bebé! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Ay! La cosa mala. Este ser diabólico, terrible, sembró la pavura en la Nueva España, sobre todo en el siglo XVI. Hoy aún hay lugares como Yucatán, el pronunciar ese nombre hiela las venas. Y hace temblar los huesos. Dícese que la cosa mala toma mil formas y hace mil daños. Algo así como los opositores. Ahora tomó la forma de ministra. Y estos dos vulgares objetos, una olla y una cruz de espino, parecían tener el poder de alejar a esa monstruosidad llamada la cosa mala. Vayamos a la casa de don Fernando de Vizcarra, gentil hombre que vivía en las afueras de la capital del virreinato, allá en el siglo XVI. Este hombre tiene mucho que ver con la cosa mala. ¿Pero qué es la cosa mala? ¿Qué es la maldad? Muchos aseguran que la llevamos dentro y otros que, como esa noche, están en las sombras en todas partes. Sobre todo en Atlacomulco. ¿Pero es que vais a salir de casa, don Fernando? Así es, mujer. La luna sale a la medianoche y me han asegurado que en el monte
hay animales dignos de comerse en vuestra mesa. ¡No! ¡No vayáis, señor amo! ¡Mas! ¿Qué necedad es esta? ¡Escuchadme, señor amo! ¡No salgáis esta noche! Solo porque si lo deseáis, hombre, si después de todo buenos perniles, o sea, piernitas de pollo, coméis de cuanto yo caso. Escuchadme, señor amo, esta noche rondan los malos espíritus, la noche brama cosas espantosas. El pájaro nocturno ha visto pasar la cosa mala. Y el cien pies se arrastra hacia su ciel, a su cueva. ¡No vayáis al monte, mi amo! ¡Bah! Supersticiones de vuestra raza, que solo infunde temor a los imbéciles. Bien racista este cual. Llevad siquiera una cruz de espino sobre vuestro pecho y el corpiño de vuestra esposa atado al cinto. ¡Largaos! Y el cazador se aventura por entre el monte silencioso. No grazna la lechuza, ni corre furtiva la serpiente. ¡Todo es sombra! ¡Vamos, trueno! Mala hora de cazar es esta, en que salen de sus cubiles los espíritus malignos y la noche engendra espantos y demonios. El cazador avanza cauteloso, sabe que duerme la codorniz en las ramas bajas y que el conejo también duerme. Y duermen los árboles y todo. ¡De pronto! El fiel perro Trueno aúlla, mirando con ojos de pavor hacia la espesura. ¡Trueno! ¡Callad, que espantáis la presa! Trueno descubre algo entre la espesura. Y dando una prueba de valor, se lanza sobre aquello, una masa informe de ojos fosforescentes. El grito del fiel trueno es breve. La lucha, ninguna. Solo como si el animal hubiese sido devorado por las sombras. ¿No se oye nada? ¿Pero qué diablos pudo pasarle a mi perro? ¿Dónde está? ¡Vive Dios! Y ya amanece. La luna alumbra todas las cosas del monte. La luz trémula penetra por la ventana de la casa de don Fernando Vizcarra. ¡Mi esposo! ¡Debe ser don Fernando! La dama, que era española, está a punto de quitar el hierro que cierra la puerta cuando una voz aguda le detiene. ¡No, amita! ¡No abráis esa puerta! ¿Por qué no he de abrir a mi esposo? ¡Es él! ¡No es vuestro esposo! ¡Creedme! ¡Escuchadme a mí, por amor de Dios! Thank you.
¿Sois vos, don Fernando? Sí. ¿Escuchasteis? Ahora dejadme abrir. No abráis, aunque os hable y diga que es don Fernando, aunque le veáis tal cual es, os engañáis. Aunque le veáis figura de vuestro esposo, aunque le digáis, aunque le oigas igual, es la cosa mala. Haceos a un lado. Pasad a vuestra casa, don Fernando, y perdonad la tardanza. El puchero está caliente en el caldero, y Basilia os preparará un poco de chocolate. ¡No, mi ama, no! ¿Queréis dejaros de necedades? ¡Haced chocolate, Basilia! ¡No! ¡Para él, mi ama, no para él! ¡No es vuestro esposo, sino la cosa mala que ha tomado su forma! ¡Os lo aseguro! ¡Es la cosa mala! ¡Parece vuestro esposo, pero no es! ¡No os habla, pues sabe que desconoceríais la voz! Creo que tenéis razón. ¡Extraño, nótolo! ¡Id a pedir auxilio! India y española, ven hacia el morral del esposo. No saben qué hay en él, pero presienten algo malo. Démonos prisa, no podemos llevar a vuestro hijo. Colocadle encima una cazuela y una cruz de espino sobre el pecho al niño. La hispana no toma en cuenta las advertencias de la india. O sea que no le puso su cazuelita y una cruz de espino al niño. Y se salen las dos en demanda de socorro. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Mas, antes de poder llegar a su destino, las intercepta un extraño personaje. ¿A dónde vais, señoras? En busca de auxilio. El demonio, la cosa mala, ha penetrado en mi casa. Os ayudaré, señora. Subid en la grupa. ¡No, mi ama, no! ¡Deteneos! Mas cuando el grito de aviso llega hasta su ama, ya el caballo parte raudo hacia el monte. ¡Bajad! ¡Es él! ¡Es la cosa mala! ¿Qué les parece esta historia, amigos? Vamos a leer algunos comentarios porque esto está muy bueno. O los dejamos hasta el final. Ustedes díganme, dice Wiki Elvia. ¡No! Yo vivo cerca de Atlacomulco. Bendito Dios. Santíguate, amiga, santíguate. Dice Margarita Hernández hablando de cosas. Yo tuve una cosa muy mala. ¿Qué tuviste, amiga? ¿Qué tuviste? ¿Es familiar del tío Cosa? ¡No sé! En la plaza esa cosa se escapó del show de los Muppets. Más bien se parece al baterista. ¡Está horrible! Dice Wiki Elvia. ¡Zaira de la Rosa con los niños! ¡No! ¡No! ¡Pero ya va a salir la cosa mala de Atlacomulco! Dice Fernando. ¡Falta muchísimo! ¡Tiene falta! Margarita dice, ¡parece el chupacabra! ¡Wiki, esa masa te sale en la noche en el campo! ¡Si te da miedo! ¡Pues sí, cómo no! ¡Pero esto está lleno de misterio y suspenso, amigos! ¡Esperen! ¡Esperen!
Dice Wiki, qué horror, y en la plaza, oh no, no abras, dice Alita, Wiki, no, no abras. Jesús Castro, felices y tenebrosas noches. Abraxas, ya valió cheto. Y en la plaza, ja, la cosa mala del esposo. No, eso sería la cosa buena. Taira de la Rosa, hace un comentario que me llena de orgullo y placer. Dice, me puse a lavar trastes y estuve escuchando el relato. De verdad se escucha como radionovela. Muchas gracias, Tairita. Margarita Hernández nos manda saludos. Vamos a seguir porque esto está muy bueno. ¡Ah, qué canción con esa cosa! Y Elvia se tapa los ojos. El Jera dice, no cambian las cosas entre los fifis y el pueblo desde épocas coloniales. Por eso yo digo que todos los vicios que arrastra México se fundaron desde la colonia con la llegada de Hernán Cortés. ¡La cosa nuestra de Atlacomulco! De Michelada, la cosa mala es la que quiere ser presidente y presidenta. Eso sí, ahorita van a ver que es muy posible que sí sea. Es que uno nunca sabe. Déjenle tomo un poco a mi agua. Dice Juan Navarro, ¿quién será ese personaje misterioso? Pues puede adoptar. Bueno, ahorita les voy a decir, ahorita van a ver en la historia, vamos a ello. También, ahorita van a ver, ahorita van a ver. Pronto, jinete y víctima se pierden entre las sombras del monte. Porque la cosa mala es eso, sombras sobre sombras. ¡Muerte sobre muerte! La desaparición de los dos hispanos motivó la intervención de las autoridades, quienes hicieron un cateo por la cazona de los Vizcarra. ¿Y ahora? Vieja bruja, repetid lo que decís sobre este morral. Ahorita hacemos la jardinanda. Pues que en él encontraréis los huesos de don Fernando, a quien devoró la cosa mala. Y luego, tomando su forma, vino a esta casa. Al abrir el morral, cayeron despojos. ¡Humanos! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¿Verdad es? ¿No podéis afirmar que son restos de don Fernando? Lo son, yo lo aseguro. ¿Cómo aseguro? También que la cosa mala se llevó a mi ama. ¡Basta! Esto es cosa de humanos, de criminales sin conciencia. De buen seguro hicieron desaparecer a la familia Vizcarra con hacienda y fortuna. Cierto, llevada esta india bruja ante la Santa Inquisición. Para todo, les digo que para todo, mandaban a toda la gente a la Inquisición. ¡Qué horror! La india fue puesta en prisión, acusada de bruja y complicidad en la desaparición de los Vizcarra y puesta en libertad semanas después. ¡Se salvó, amigo! ¡Se salvó! Meses y meses después, por el camino polvoso, un jinete se acerca a una carretera tirada por bueyes cansinos. Buenos días, padre. Que Dios esté contigo, hijo mío. Decidme, padre, ¿queda lejos aún la casa de don Fernando Vizcarra? Seguid por este camino y la tendréis en media hora. Aunque picada de natural curiosidad, el fraile no pregunta al caballero su nombre. Le deja partir mientras le bendice.
¡Ahora sí, Margarita Hernández! ¡Dame tu mano porque vamos a bailar! ¡Margarita! ¡Muchas gracias! ¡La mesa que más aplauda se lleva a Margarita! ¡No como era! Dios se lo multiplique, Margarita. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Oh, Pirata Hat para presidente. No, no, porque yo sí tiraba a todos por la borda. No me importaría. Yo que me iba a estar tentando el corazón y que la libertad de expresión yo sin nada cuello a todos. Qué bueno que no soy presidente. ¡Oh, no! Tina Plaza, qué grosera, bruja, su abuela. Sí. ¡Oh, no! ¡Pobrecita! Sí, se la llevaron a la Inquisición. Y Michelada, Al llegar a un recodo del camino, el viajero se topa con algo que le causa temores y le estruja el alma. ¡Temed vosotros que vais por los senderos solitarios! ¡La sombra se oculta en la misma sombra! ¡Los que vais a vuestras milpas! ¡Los que vais a vuestras chozas! ¿Y quiénes os vais de jaranas? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Por doquier está la cosa mala! ¡Una bruja! ¡Vosotros, viajeros! ¡Deteneos y escuchad lo que ya ha ocurrido! ¡Lo que ocurre y seguirá ocurriendo en estas tierras! ¡Por siglos de los siglos! ¡Ah! ¡Dejad de graznar, ave de mal agüero! ¡Y decidme si estoy ya en propiedad de don Fernando de Vizcarra! Hace una hora cabalgáis por los dominios de quien se hizo sombra entre las sombras. El cansado viajero llega hasta la puerta, ata su caballo. O sea, bueno, después de que le dijo eso a la bruja, se siguió de largo y llegó hasta la puerta, ató a su caballo y decidido a penetrar, mira primero. En el zaguán, como en todo el patio y la casa, se nota el abandono, el silencio y la tragedia. ¡Qué silencio! ¡Qué abandono! ¡Qué olor a muerte! Si todo está como le dejaron a raíz de las misteriosas desapariciones, fácil me será de investigar. Con que queréis saber lo que aquí ha ocurrido, ¿no? Ahorita nos ajusticiamos a José Mondragón. Os lo contaré, jovencito. Os lo contaré. Pero decidme, ¿cómo habéis entrado? Como entra el aire de la muerte por las rendijas del alma. Como penetra la oscuridad mordiendo el alma. ¡Escuchad, don Juan de Vizcarra! Pero es que también sabéis mi nombre. Sí, me lo han dicho los vientos. Me lo han dicho los sapos y los pájaros negros. Tú has venido aquí a averiguar cómo murió tu hermano y cómo murieron su esposa y su criatura. Así es. Y os juro que he de castigar al responsable de sus muertes.
si no los encuentro vivos. ¿Castigar? ¿Podéis castigar al hálito de tumbas? ¿Podéis castigar al agua negra y pestilente? ¡Creedlo! ¡Ellos han muerto! Y yo voy a mataros como no empecéis a decirme la forma en que murió mi hermano y su familia, vieja bruja. Venid, venid y os contaré todo. Y os mostraré la verdad de lo que ha ocurrido aquí. ¡Mirad! ¡Aquí tenéis a los despojos de quien fuera vuestro hermano! ¡Oh, Dios! ¡Mirad! ¡Ese fue vuestro sobrino! ¡Qué acto tan depravado y demoníaco! ¡Y los despojos de Doña Rosalina! ¡Moles, amigos! Esos blanquearon por los caminos y por entre el monte. Les vi brillar bajo la luz fría de la luna. ¿Y después? Después, los vientos malos los arrastraron hacia las grietas donde mora el cien pies. Y las raíces que cobran vida por las noches los aprisionaron. Pero antes de ver qué más pasa en esta historia, vamos a saludar a José Mondragón, que dice que de aquí directo al Hollywood le dice Alsacia, pero ¿qué crees, José Mondragón? ¿Qué crees? Que está saludando al Alsacia. Dice, ya tarda que no te veía. ¡Se nota! Hace miles de años que no has de venir, porque mira lo que dice aquí. Aquí, ¿dónde está mi nombre? Aquí no dice Alsacia. Aquí dice, ¡pirata! ¡Pirata Han! Y una calavera. ¡Pirata Han! ¡Pirata Han! Y la novatada a los que se equivocan y saludan al Alsacia Hard es que sufren un castigo violento. Que puede ser tirarte por la borda, subirte al carajo, que es el palo más alto de mi barco, o darte cachetadas. Dice, más cachetadas. Dice, José Mondragón, es el pirata Hard. Alita y le cachetadas. La Praxis dice, tabla. Prepárate, José Mondragón. Hablas de violinazos también. Así que, pues cachetada será José Mondragón. Prepárate tus cachetes porque tengo la mano pesada, así que tú escogido, puedes hacerle así para que no te den tantas en una sola. Y como dijiste dos veces alzas y ya te van a tocar seis cachetadas, así que no, espérate, eso no es. ¡Toma! Ah. Eso es para que no lo olvides. Que cuando me veas con bigote y mi sombrero pirata, pues no me digas Alsacia, porque ya no está. Los viernes, todos los viernes a las 9 de la noche vengo yo a contar historias virreinales de terror. Así que espero que no lo olvides nunca más. Aquí ya andan pidiendo tacos de suadero, como tengo ganas de unos campechanos. Aunque bueno, pues Alsacia se irá directo al calabozo, que es donde está encerrada ahorita. Ah, no, Quedito, no. Si no, no hay satisfacción. Más tablas, sí. La bruja parece una piñaguada. ¡No, no! Esperen, esperen, porque todo tiene muchas sorpresas. Ni la caballona, no, tampoco. Ahorita van a ver la verdad.
está encubierto para no ser reconocido. ¡Otra vez! Que no estoy, que ella es otra persona. Yo soy su antepasado de Alsacia Har. Yo soy su tatarabuelo. Así que ahí te va. ¡Otra vez! ¡Toma! A que no lo vuelvas a hacer. Tortazo, sí. Que lave el piso del barco, es buena idea, sí. Y también por ahí el calabozo, que lo limpie. Pues no, con tu casco de motociclista vas a lavar el calabozo para que te sufras el calor. Bueno, ya. Él les dejó ese dato que nos pone a abrazar. Muchas gracias. Edward Englar. Ahí está mi rango de pirata. De lengua o de cabeza, pirata. No, no, no me den tacos de lengua ni de cabeza. Mácala. Ya, no hablen de cabeza, ya. Prosigamos con la historia para ver este misterio. Que decía que vio los huesos de Doña Rosalina blanquearse a la luz de la fría luna. Y después... Después, los vientos malos los arrastraron hacia las grietas donde mora el cien pies. Y las raíces que cobran vida por las noches los aprisionan. Saludos, S.I.M. Susi.M., perdón. Entiendo que mi hermano tenía una sierva. Sí, Basilia. Debo de buscarla. Ella de saber el secreto de la muerte de mi hermano. Vos lo desvirtuáis todo con vuestras brujerías. Pues id a buscarla por esas aldeas y por los caminos. ¿Sabéis hacia dónde fue? ¿En dónde puedo hallarla? Ve por los caminos y pregunta a las orugas, y a los cocuyos, y a los animales que viven por la noche. Ellos te lo dirán. Y don Juan de Vizcarra se lanzó por los caminos en busca de aquella india que iba a recorrer el velo de aquel misterio. Iba en busca de la india Basilia para que le explicara la forma en que habían muerto sus parientes. Porque para el hombre blanco, lo sobrenatural no existía. Y esa incredulidad le impidió escuchar lo que decían las sombras y las alimañas y las sierpes. Entonces, tuvo noticias de lo extraño. ¡Santo Dios! ¡Voz de mujer! ¡Y qué grito tan espantoso! ¡Es como de alguien a quien le arrancasen la vida! ¡Esa mujer debe estar en peligro! ¡Iré en su ayuda! ¿Qué os sucede? ¿Por qué habéis gritado de en esa forma escalofriante? ¡No, no he sido yo, sino él! ¡Y vean ese cuerpo, amigos! ¡Todo chupado, que está todo churido! ¡Como dicen en el norte! ¡Imposible! ¡Este hombre está muerto desde hace tiempo! ¡No! ¡Acaba de morir! ¿Queréis decir que ha muerto ahora? ¡Sí! ¡Ha sido la serpiente Azak! ¡La sierpe Azak! ¡Que le ha chupado la sangre, dejándole en pellejo!
Sí, qué cosa tan horrible. Ay, ese José Mondragón no agarra el relajo, ya. Solo por eso se merece unas cachetadas más, aunque ahorita le vamos a tumbar su casco. ¡Toma! ¡Toma, José Mondragón! ¡Toma! Ahorita no soy al guardia. ¡Qué cosa tan horrible! Te vamos a mandar a la cierpe, Asad. ¿Mas cómo es posible que una serpiente pueda hacer tal cosa? Porque no es serpiente, aunque la veáis como tal, es la cosa mala. Ah, pues yo no le veo otra forma que la de serpiente, miradla. Y acá está enroscándose aquí, en el árbol, la serpiente. Ándale, la oruga del País de las Maravillas. ¡No, no! ¡Desvía vuestra vista! ¡No veáis esa cosa horrible! ¡Los rayos rojos del sol que muere arrancan reflejos mortales de sus escamas! ¡Os quedaréis ciego! ¡No, no la veáis! ¡No! ¡Por Dios, mujer! Cuando el hispano vuelve a dirigir la mirada hacia el árbol viejo, advierte en vez de cierpe la figura encorvada de un anciano. Mirad, ese anciano no le teme a la serpiente. ¿Y cómo ha de temerle si es la serpiente misma? Querido señor, quien quiera que seáis, alejaos de las sombras de la noche, que pronto ha de caer. No habléis con nadie, ni miréis a nadie. Ya era noche cerrada cuando don Juan de Vizcarra entró a una de las aldeas formadas por indios y mestizos. Ansioso de obtener cobijo en esa noche silenciosa, sobrecogedora, llama a la primera puerta que encuentra. ¿Quién va? Un viajero en busca de albergue. Si no decís quién sois, no os puedo abrir. Ah, mi nombre es Juan de Vizcarra y vengo extenuado del camino. Este cuate, ¿qué le pasa? O sea, como si fuera su casa. Este es altanero prepotente como panista español. Ah. Pasad, si no os lo impide la cazuela y la cruz de espino. Y vean cómo aquí abajo está una cazuelita y una cruz de espino. Y entonces se pasa. ¡Ah! Ninguna superchería habrá de detenerme. Buenas noches. Buenas noches, os dé Dios a vuesa merced. Y si deseáis pasar la noche en esta choza, será honor para nosotros. Ah, pues así será. Sentados ante el fuego, un anciano, un mestizo y la mestiza. Y decís que sois don Juan de Vizcarra. Lo he repetido muchas veces. Y busco una india llamada Basilia. ¿Por qué no os olvidáis de todo y volvéis a España? No hasta lograr vengar la muerte de mi hermano. A vuestra familia no la mató la gente humana, sino un ser indestructible y poderoso. Ah, ¿insistís en eso que llamáis la cosa mala? ¡No la nombréis, señor, aquí! ¡Ni en esta noche! ¡Callad! Dice el abuelo que esta mañana ha pasado el pájaro repugnante
ese que avizora el cielo con las cuencas, porque no tiene ojos. Dicen quienes lo han oído que no canta sino gime y que sus gemidos presagian cosas malas. Bah, dejaos de cuentos ya y dejadme dormir, que temprano he de emprender de nuevo en mi camino. ¡Qué concha en la boca! Que descanséis, señor. Duermen todos con un sueño sobresaltado, porque las sombras de la noche parece que aplastan el jacal. Y de pronto, cuando apenas ha pasado la medianoche, un graznido agudo los despierta. ¡Escuchad! ¡Es el pájaro del mar! ¡Ave María Purísima! Decid, abuelo, usted que sabe cosas de otras personas no saben. ¿Qué dice el pájaro maldito en su gemir? Pues dice que ha de temerse a quien viene y seguirá viniendo. A quien es sombra en las malas sombras de la noche. ¡La cosa mala! ¡Un calosfrío siento en mi cuerpo, abuelo! ¿Qué pasa? ¡Hablad! Me habéis despertado con vuestros gritos. ¡Guardaos, señor! ¡La cosa mala ronda esta casa! ¡Ah! ¡Dejadme descansar, maldita sea! ¡Y dejaos ya de zarandajas! ¡Shh! ¡Escuchadme, señor! ¡Shh! ¡Ahí está! ¡Tras la puerta! Cruje la frágil puerta y el ambiente se carga de presagios. Es como si la noche y la negrura quisiera ahogarlo todo. Y de pronto, la puerta cruje, pareciendo saltar en mil pedazos. ¡La cosa mala! Y de pronto, al tocar aquellos extraños símbolos, o sea, la cazuelita y la cruz de espino, estalla en humo y chispas mientras lanza al aire un agudo silbido. ¡Ay, agudo silbido! Sí, bueno. ¡Maldita sea! Bueno. Ya sé. Ya, el micrófono estaba todo chafa, pero acá dice: ¡Dios eterno! ¡Mira con sus ojos siniestros de fuego al azorado hispano!
y después de lanzar un grito agudo que electriza, se aleja por las callejas envuelto en el aullar de perros y el aletear de las aves de la noche. ¿Le habéis visto? Ecuadri, aléjate. ¿Le habéis visto? ¿Creeréis ahora la existencia de la cosa mala? Oh, no sé, no sé. Todo esto ha sido para mí como una pesadilla. ¿Pero habéis visto al monstruo? ¿Le viste huir cuando vio la cazuela y la cruz de espino? No sé, no sé si le he visto o no le he visto. No sé si estoy despierto o sueño. ¡Ah, Dios eterno! ¡Pata, abuelo, venid! ¡Venid, que la cosa mala ha entrado en mi choza! ¡Monstruo o demonio! ¡Con la ayuda de Dios! ¡Puede morir! ¡Voy con ustedes! ¡Mirad! ¡Ha matado a mi hijo! ¿Mas en qué forma? No le veo vacío de sangre ni desgarrado. ¿Cómo le ha matado? ¡Ay, miradle! Me he descuidado y mi hijo se durmió con la boca abierta. La cosa mala sopló entre sus labios el viento de la muerte. ¡Así es! La cosa mala suele convertirse en pájaro sin ojos y bate sus alas produciendo soplos fríos de muerte. Este niño ha muerto de pulmonía. ¿Le han estallado los pulmones? ¡No! ¡Ha sido él quien le ha soplado en la boca! Gracias, José Mondragón. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Es diablo o es monstruo? ¿Es pájaro, serpiente o soplo? Dos indios le detienen en el camino. ¡No vayáis por el monte en esta noche, señor! ¡Ha volado ya el pájaro de pedernal que precede al enemigo! ¡No salgáis! ¡Es preciso! ¡He de hallar a la india Basilia! Monstruo, diablo o pesadilla, morirá bajo la sombra de esta cruz y atravesado por mi espada. No le mataré, señor. Y en cuanto a Basilia... ¿Qué? Es la bruja que hallasteis en casa de vuestro hermano. ¿Y cómo lo sabéis vos? Verdad es... Basilia es la bruja que vaga por los caminos, como el pájaro de tierra predicando las hazañas del maldito. ¡No la busquéis más! ¡A mí, Dios omnipotente! ¡A mí! ¡Ayudadme a destruir eso que llaman la cosa mala! ¿De qué sustancia soy, ser maldito, maléfico y monstruoso? ¿Qué poder os hace cambiar a la forma que pertenecéis? ¡Sois vosotros, sombras de la noche! ¡Sois vosotros, pájaros sin ojos y de un solo pie repugnante! ¿En quién vos vais a convertir ahora? ¿En quién os vais a convertir ahora?
¡Ay! ¡Suena! Ya no quiere. Y al día siguiente... ¡Por Dios! Si es el mismo caballero que ayer me preguntó por la casa de don Fernando de Vizcarra. ¿En dónde estoy? ¿Qué ha sucedido? Calmaos, caballero, y bebed de este vino que os reconfortará. ¿Uy? Subid sobre el heno, que por lo que veo habéis perdido vuestra montura. Ya se la comió la cosa mala. Y algo más, padre. Creo que he perdido la cabeza. Padre, decidme, ¿habéis presentido o visto alguna vez la cosa mala? Sí, varias veces. ¿Y en qué forma espantosa le habéis visto? En forma humana. Explicaos. Mira, hijo, todos llevamos en el alma esa cosa mala y a veces toma ante nuestros ojos las formas más espantables y monstruosas. Entonces, ¿no creéis que existe ese monstruo que toma mil formas? Existe el mal como el bien, hijo. Mas mirad, ya está allí la capital de la Nueva España. Volved y embarcaros de nuevo a vuestra patria. Hay cosas que no vas a poder explicaros. Olvidad vuestros deseos de venganza, que nada adelantaréis. Idos antes de que os volváis loco. Oh, tenéis razón. Donaré finca y dineros de mi hermano para obras pías y que Dios se apiade de mis parientes. Curiosa y horrible leyenda, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes han oído alguna vez sobre la cosa mala. De esta leyenda se deriva un ser con que a fines y a principios de siglo se asustaba a los niños. Le decían el coco, el hombre del costal, el hombre del colchón, el carbonero de los ojos de fuego, Lili Téllez, Santiago Krill, Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, el chupacabras, etcétera, etcétera, etcétera. Cochín Gálvez, la caballona, Alejandra del Moral, Alito Moreno. Fin. Ay, me va a tardar mucho. ¿Qué les ha parecido, amigos, esta historia? También el lechero, Díaz Ordaz, Echeverría, el negro Durazo, Cuadri. Ay, mis efectos de sonido. Se han vuelto locos. Peña Nieto, Lencho, ¿cómo se llamaba su gato del Lencho? El uno que parece japonés. El Jera dice, muy buena, estimado pirata. Muchas gracias, el Jera. Chidísimo, dice Kukulkan. García Mon, claro, también, si es cierto, Ina Plaza. Del mazo Geis.
El Ciro Murayama ese, no me podía acordar. Murayama, sí, Muralla. Ciro, Murayama. Aplausos, oigan, oigan. Ciro Mukama. Pero por acá, ¿qué? Chachalaca, Alechangala Inmoral, Alote Moreno, el canallín. En todas esas formas, amigos, se puede manifestar la cosa mala. Oigan, también no dejen atrás a Sandrita Cuevas, ¿por qué me la discriminan? ¿Quién más? Pues ¿quién más se les ocurre? Y pues por ahí había visto yo que nuestra querida amiga Margarita nos había hecho otra aportación, pero no la encuentro. ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde habéis quedado, Margarita? Aquí está mi querida Margarita Hernández. Muchas gracias. Nada más déjame reaparecer ante pantalla porque se me fue un poco la energía. A ver. Yo casi lo logro. Esto es muy divertido, aparecer y desaparecer. Así que, Margarita Hernández, dame tu mano, querida damisela, y vamos a bailar. Margarita! ¡A bailar! ¡Sí! ¡Se lo multiplique! La 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 li la 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 li la 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 li la 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 la. Muchísimas gracias, Maja. Te mando un gran beso. Gracias, gracias. Dios te lo multiplique. ¡No, Cuadri, aléjate! ¡Cuculcán, no estabas por aquí! Yo pensé que ya andabas. No, es que me regresé mucho. Y ya, José Mondragón dice, excelente presentación. Ya, gracias, gracias, tío. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Ahí está la cosa mala. ¡No! El Gera dice, el pan diciendo, no sé si he visto al monstruo, pero Lili sigue aquí. También se lo echó la cosa mala, parecía, pero no, es así, ¡no! Abardo, gracias, Kukulka. Con los niños, no. Creo que estoy muy, muy retrasado en los comentarios. Ya me hice pelotas aquí. Pero muchas gracias por todas las cosas que estuvieron comentando. La cosa mala se parece a las Raki. Todos esos amigos. En realidad es que pues son todos esos. Me gustó ese rugido. Cuadrilateral. Ah, sí, de repente se apagó mi micrófono, perdón. Dice Alita, esos alaridos, si se escuchan espeluznantes. ¡Ah! ¡Mi chelada, Fernando! ¡Oh! ¡Abrazas, vi! Así, ¡ah! ¡Wow! Dice Jesús Castro. ¡Abrazas, se metes en las urracas de Xochimilco! Tamalitos de chipilí. El pájaro negro sin ojos, oigan, esa imagen sí está terrorífica. Imagínense un pájaro negro volando, pero no tiene ojos. ¡Qué horror! Ay, José Mondragón, que le gustan las cachetadas. ¡Ah! ¡Pervertirijillo! Es pervertirijillo. ¿Qué le hacen? No, perdón, dice Lili Tellez o Cochil Gálvez, es la cosa mala. Así es. El pirata come tacos de niño envuelto, así, de niño sí, pero de cabeza no. Susi M, gracias por haber dejado tu like. Bueno, ¿qué más? Acá siguen con los tacos de cabeza. La de la micha también es la cosa mala. Oigan, el Ciro, la mesleiva, ¿cómo se llama? Margarita dice, voten por mí, por favor. Martita Sagún, también es una forma, una manifestación de la cosa mala. Es cierto. ¿Qué te hacen, Alsacia? ¿Qué me hacen? ¿Que me pongan azar así? ¿O de qué me están haciendo? No entiendo. Ah, mira aquí. Lía Limón, Jorge Triana, Von Roerich. Ah, por cierto, andan haciendo encuestas telefónicas. Y contesta una grabadora y dice,
Adrián Rubalcaba para jefe de gobierno de la CDMX. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? No, no. Contesten las encuestas, amigos. No les cuelguen, contesten y díganles que no a todo. Y luego, Adrián Rubalcaba es el que más va a trabajar por las mujeres. Y tú, sí, cómo no. Puros culitos, como dicen por allá en el norte, ¿no? Entonces yo así, ¡no, no! Ya, muchas gracias por haber participado en la encuesta. Y yo, ¡sí, adiós! Así que contéstenles que no. Sandra Cuevas, la próxima García Luna, sí que quiere ser este jefa de seguridad. Sí va a poner de policías a la Unión de Pino. Salinas, Margarimplas, claro que sí, la Chicharra Niño. Ina Plaza dice, también Montiel, también es la cosa mala. Loret de Mola y Dóriga, claro, sí es cierto. La Azucena Urestigui, ¿cómo se llamaba? Chachalaca, así ya lo había leído, entonces ya me regresé bien. Fernando Pirata dice, pirata, mi beso de fin de semana. Está bien. Besito. Entonces dice, Wiki, invitamos a votar el domingo a los del Estado de México para sacar la cosa mala del Estado. Excelente, excelente, Wiki, Elvia. La cosa mala, patitas de molcajete, el Borolas, dice Micheladas, el Tabuada también. Sí, Alsacia necesita su ley, déjenme la, sí. El Cero Gómez, ese. ¡Ay, Margarita! ¿Qué hacemos? Vamos a ser benévolos con Margarita porque nos ha apoyado. Porque a fin de cuentas el canal de Alsacia Hart necesita un apoyo. ¡Cachetadas! El Chapatín Pae. ¿Paez Varela? No, Paez Varela no. Él es mi amigo, es mi cuate, así que déjenlo en paz a mi chaparrillo. Es mi compa. ¿Qué les iba a decir? Bueno, Margarita, ni modo, es el pistolón. Es que lo tengo en el barco, no lo tengo aquí en la mano, así que pues hoy tocan puras cachetadas. O te tiramos por la borda, Margarita. Te vamos a tirar por la borda, así que Margarita, espero que traigas traje de baño. Además hace mucho calor, así que bueno, párate aquí, mira, párate aquí. Párate ahí, Margarita, por favor. Ya estás ahí. Castigada Margarita. El fallar también. La inmoral y su fraude con el del mazo. Ah, Margarita quería que le enseñara el pistolón. No, oh, tía, oye, que me avergüenza es que soy solo allá en el camarote. Si Margarita merece ser indultada, pues ya la tiramos por la borda, Margarita. Un cañón, Margarita. ¡Ah! ¡Qué buen relajo! Oigan, por cierto, les quería hacer un anuncio que me encargó Alsacia Hart que les hiciera. Fíjense que anda queriendo cambiar un poco, renovar la imagen de su canal. Así que me quiere. Yo le digo que ponga mi cara en su foto de perfil de su canal, que salgo yo así. Muy guapo, así. Pero dice que no, que como su canal es Hart, de H, de historia, y Art, de arte, y se forma la palabra Hart, pues que quiere poner un corazón. Y me dijo que se los fuera enseñando porque, o sea, no el pistolón, sino el logo, el nuevo logo, para que estén al tanto y pues que no se vayan a sacar de onda y piensen que la han clonado de nuevo y cosas así. Así que déjenme les presento algunas ideas que tiene sobre su logo nuevo. Este es el que va a ser próximamente para que lo vayan conociendo. Nada más que todavía no se decide si ponerlo así o ponerle otras cosas como boquita. Y ponerle ojitos, entonces todavía no se ha decidido. A ella dice que le gustan las caritas en los corazones, ya ven que tiene sus dibujillos, esos que hace de corazoncitos vivos que andan haciendo cosas y actividades. O si se verá mejor así, sin nada. Ahí está. Pero bueno, y les vamos avisando
que próximamente van a ver esta imagen en vez de su cara del Alsaciahar. ¿Qué les parece? Pero así vamos a irlo estando anunciando para que la gente se entere. Están risa y risa. ¡Camarote! Ya verán, nos vamos al camarote. Dice Fernando Córdoba, gracias, pirata. Voy bien motivado para votar eso, mi Fer. ¡Enséñale el mosquetón! ¡La perdón! Sí, enseña el corazón. Me late el corazón. De Cuculcán, sí. A formarse ahora, Wiki. Es que Angeliquita Jaramillo se ha quedado sin internet estos días, la pobrecilla. Entonces, por eso no ha podido entrar. Pero está bien y me dice que pues es por eso que no la hemos visto en ningún chat, que se ha quedado sin internet. Entonces, todos pasen con Wiki Elvia, que ella es la que les va a entregar los pases para ir al camarote. Ahora nos va a tocar Buque Fantasma. Sí, Margarita Hernández, que con una espada. pero es que ya le pusimos fuego. Y dice el Jera, se ve muy bien. Muchas gracias, pero te estamos decidiendo, estamos así, si me ponen a mí o si ponen el corazón con carita o sin carita. Ahí sí quieren ponernos, sí, cuál les parece mejor, no sé. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta aventura. Cuculcán dice que sin nada. Aida Aguilera dice que está padre. Jesús Castro dice que con el gorro, pirata. Pero es que yo ya tengo mi canal, además, pero me quiero meter en el Yansan. Che Wiki, excelente logo, me encanta. Gracias, rubia. Zaira de la Roza dice, después de conocer la cosa mala, nos vamos a la cosa buena. Dice, ¡mira, muchachas, bailando detrás del pirata! Sí, 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 sí. Margarita Hernández, la calavera. Vivek dice, con carita pirata. Ponerle aquí un parche y bigotes. Vamos a ver qué sale. Dice Vivek, sale, se ve chido. Wiki, Pirata Hat está muy complaciente esta noche. Sí, ¿verdad que me pasó? No, pero ya di muchas cachetadas, Wiki. Entonces ahora sí, chicas, hagan de mí lo que quieran. Vamos, chicas, dice el Jera, pero ese del canal de Alsacia. Pero es del canal de Alsacia. Ajá, exacto. Es que yo ya tengo mi propio canal, pero les digo que quiero estar de metiche. Pero bueno, vamos a respetar. Pirata, pirata, pirata. Con carita, pirata. Disculpa. ¿Por qué disculpas, amigo? Bueno, tías, majas. Bueno, los hombres se van en el barco de allá. Desde allá nos pueden tocar música, ponerse borrachos, no sé, pero las chicas nos vamos en este... Abraxas, a nosotros ya nos cortaron, yo creo que vamos por más tacos. Bueno, nomás que Alsacia la dejamos ahora en el calabozo de este barco de acá, pero yo, el pirata, me voy a ir con todas las chicas acá. O sea, que los que se quieran ir allá con Alsacia, váyanse al barco nuevo. Váyanse para acá. Y las chicas, nos vamos a ir para acá. ¡Llévenle unos tacos a la Alsacia! ¡Llévenselos para allá! Así que... dice, sí, ni pex. Chela y taco. Ok. ¡Oh, Vivek! Dice, para los desvelados. A ver si le queda un ratito a las 11. Que hablaremos del demonio o extraterrestre que hizo volar al doctor Torralba por ahí del siglo XVI. Estuvo, aunque esté acá con las chicas, nos vamos a poner tu en vivo, Vivek, para acompañarte ese... y enterarnos, porque esas historias me encantan. O a lo mejor sí dejo extenuadas a las chicas en una hora. No traigo reloj, pero... pues ya, en lo que ellas duermen, yo me echo todo tu programa, vive. Muchas gracias. Todavía no hay seca, vamos al barco. Falta el Sacia Jade. Ah, sí. Oh, me acabas de dar una super idea, Cuculcán. Estoy sudando a más no poder en este mar caribeño. Es que, pobre de la esclava, la dejé limpiando el camarote. Como ahora no vino Angélica, pues le tocó a la esclava. Por eso no ha salido aquí a gritar. Tacos de tripa, dice Margarita Hernández. Oh, perdón, así está bueno. Sí, váyanle allá, hacerle compañía a la Sacia. Llévenle unos taquitos, pero no de cabeza. A ella le gustan de pastor y de campechano. Llévenle una chela. Llévenle un tarro nuevo porque ya le rompí su tarro. Bueno, queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Oh.
Y cebadina, no la he probado, pero se me antoja. O sea, la chela. El Jera, hasta la próxima, día a descansar. No, no voy a descansar. Vamos a estar en el mero ambiente con las chicas en el barco. Comer tacos y chelear, sí, bueno. Hasta pronto, queridísimos amigos navegantes. Delfi Reinato, nos vemos, los queremos mucho. Y vámonos, chicas, para allá. Sigan mis labios, chicas hermosas.